A principios de los 60, el joven matemático estadounidense Steve Smale estaba trabajando en la playa de Copacabana cuando hizo un descubrimiento. Descubrió una herradura. No en la arena, por supuesto. Su herradura es, como debía ser, un objeto matemático abstracto. Es otra idea simple que intenta reducir el caos a su expresión más elemental. Primero explicaremos una vieja idea de Poincaré. He aquí un campo vectorial en el espacio. Una trayectoria que empieza en este disco da una vuelta y después vuelve al disco. Después da otra vuelta y así sucesivamente. Para cada punto X en el disco, podemos observar la trayectoria que empieza en este punto y esperar hasta que toque el disco otra vez en un nuevo punto T de X. Pocos segundos después, este nuevo punto es transformado por T y obtenemos un tercer punto T de T de X. Y así sucesivamente. En cada retorno, el punto P es transformado por T. En lugar de estudiar la trayectoria en el espacio, estudiaremos una sucesión de puntos en el disco. Es más fácil de dibujar. Reemplazamos la dinámica del campo en tiempo continuo por la dinámica de la transformación T en tiempo discreto 0, 1, 2, 3, etc. Esto es, en ocasiones, mucho más fácil de entender. Aquí la transformación T es una rotación por un tercio de vuelta. La trayectoria del centro corresponde al punto fijo de la rotación, el origen. Las otras trayectorias son también periódicas, pero les toma el triple de tiempo regresar a su punto inicial. La rotación es de un tercio de vuelta. Aquí, la transformación T es una similitud. Las trayectorias ya no son periódicas. Por el contrario, se aproximan a la trayectoria central mientras dan vueltas alrededor de ella. La trayectoria periódica central es estable. He aquí una trayectoria inestable. La transformación T aplasta al gatito en una dirección y lo estira en la otra. El centro es un punto fijo, por lo tanto su trayectoria es periódica. ¿Ves cómo las trayectorias localizadas en el eje horizontal se aproximan al punto fijo, mientras que las que están en el eje vertical se alejan de él? Pobre gatito. Ahora veamos la herradura. Observa cómo este cuadrado se deforma en el transcurso del tiempo. La transformación T asociada combina una expansión y una contracción y además un doblez. Cuando el cuadrado regresa al disco original, ha tomado la forma de una herradura. Ahora observa el comportamiento del cuadrado cuando retrocedemos en el tiempo con la transformación inversa. Una expansión, una contracción y un doblez, pero todo en la otra dirección. Intentemos imaginar el futuro y el pasado del cuadrado. Después de una vuelta, como hemos visto, se vuelve una herradura. Después de una vuelta en el otro sentido, hacia el pasado, se vuelve una herradura
girada un cuarto de vuelta. Las dos pequeñas bandas verticales que ves, en la intersección del cuadrado y de la herradura, son también comprimidas, expandidas y dobladas. El comportamiento en el pasado es el mismo. Y toda esta estructura es repetida una y otra vez, un número infinito de veces. Una herradura complicada. ¿Cómo podemos entender su dinámica? Llamemos a esta área A y a esta B, y el billar. Para cada sucesión finita de A's y B's, aun cuando se permitan repeticiones como por ejemplo BABB, existe un punto periódico que seguirá exactamente este camino. En el ejemplo, hay un punto B que brinca A, que luego brinca B, y después brinca de regreso a su punto inicial. Aquí está el único punto A que siempre permanece en A, es un punto fijo. Este punto fijo está en B. Aquí está uno que se alterna entre A y B. Esto no está limitado a sucesiones finitas. Elige una sucesión infinita, BBAA, BBB, AA, BA, BA. Pues bien, existe un punto que sigue exactamente esta ruta en su futuro. Cuando piensas en esto es increíble. Cada futuro posible es cierto para al menos una persona. Digo, para al menos un punto. Predecir se vuelve imposible porque todo es posible. El libre albedrío redescubierto. Todo es posible. Este es un buen eslogan para el caos. Gracias, Mr. Smith se da cuenta que no siempre es necesario conocer las cosas con exactitud para entenderlas. Casi siempre, una fotografía distorsionada es suficiente para reconocer un rostro. Smith mostró que la herradura es estable. Ojo, esto no significa que las trayectorias sean estables. Por el contrario, las trayectorias tienen una gran sensibilidad a las condiciones iniciales. A lo que nos referimos es a lo que se llama la estabilidad estructural. Distorsionemos la foto de Mr. Smale y seguiremos reconociendo. Mira, a la derecha tenemos la herradura original. A la izquierda otra herradura ligeramente modificada se está formando. Después de todo, cuando estiramos el cuadrado en un rectángulo y después lo doblamos en forma de herradura, lo podemos hacer de diferentes maneras. Eso es algo análogo al estudio de dos sistemas solares donde los planetas tienen masas ligeramente diferentes. Dos herraduras casi idénticas. Podemos hacer exactamente lo mismo que hicimos con la herradura original y dibujar áreas A' y B' de la misma manera. Se podría demostrar, del mismo modo,
que las trayectorias de esta nueva herradura son también descritas por sucesiones de A' y B'. La herradura modificada es igual de caótica que la original. El caos está realmente ahí, presente, indestructible. De hecho, Smale mostró que los movimientos de las dos herraduras son, de alguna manera, idénticos. Mira, las dos trayectorias, a la derecha e izquierda, siguen la misma coreografía. Pasan del mismo A' al mismo B'. Podemos relacionar una trayectoria de la segunda herradura con cualquier trayectoria de la primera y viceversa. Es en este sentido que la estructura es estable. Podemos deformar la herradura. No solo seguirá siendo caótica, además tendrá la misma dinámica que antes. Las trayectorias individuales son inestables, pero la dinámica en conjunto es estable. A inicios del siglo XX, Poincaré, con su estilo característico, explicó cómo es posible entender una dinámica aún cuando no se la conozca muy bien. Me piden predecir los fenómenos que ocurrirán. Si tuviera la desgracia de saber las leyes de estos fenómenos, solo podría lograrlo mediante cálculos muy complicados y debería renunciar a responderles. Pero como tengo la suerte de ignorarlas, puedo contestarles inmediatamente. Y, lo que es aún más sorprendente, es que mi respuesta sería correcta. La coexistencia del caos y, por lo tanto, la inestabilidad de trayectorias individuales y una estabilidad estructural, una propiedad global, es absolutamente notable. Soy inestable, pero el mundo a mi alrededor es estable. Menos mal. Si observamos el movimiento de la atmósfera, entendemos enseguida que es infinitamente más complejo que el del sistema solar. La atmósfera es un fluido que en cada altura, por encima de cada punto de la superficie de la Tierra, tiene una velocidad, una densidad, una presión, una temperatura, etc. Todo esto cambia con el tiempo. Por supuesto que es inconcebible conocer toda esta infinita información. Es casi como estar en un espacio de dimensión infinita. Para entender un poco de lo que sucede, debemos hacer aproximaciones. En 1963, Edward Lorenz simplificó y volvió a simplificar el problema. Simplificó tanto que ya no había garantía de que su ecuación tuviera algo que ver con la realidad. Su modelo de la atmósfera se había reducido a solo tres números, X, Y, Z, y la evolución de la atmósfera a una pequeña ecuación. Cada punto, X, Y, Z en el espacio, representa un estado de la atmósfera y la evolución consiste en seguir un campo vectorial. Por ejemplo, y este es solo un ejemplo, supongamos que la primera coordenada representa la temperatura, la segunda, la velocidad del viento, la tercera, la humedad. Aquí, hace frío, el viento sopla fuerte y está lloviendo. Aquí tenemos todo lo contrario. Cuando seguimos una trayectoria del campo, estamos siguiendo la evolución del clima. El meteorólogo solo tiene que resolver una ecuación diferencial. Esto es lo que Lorenz observó cuando estudió su modelo. Pero,
¿Tiene todo esto algo que ver con el verdadero clima? No está del todo claro. Esto es lo que los físicos llaman un modelo de juguete y se utiliza para tratar de entender, a grandes rasgos, un comportamiento complejo. De hecho, fue este tipo de gráfica que Lorenz observó, ya que su computadora, en 1963, era muy primitiva. Veamos estas dos atmósferas representadas por los centros de estas dos bolas, que se parecen mucho, que son casi iguales, y observemos lo que le sucede después. Al principio, sus evoluciones son casi indistinguibles. Pero luego se separan significativamente. Las dos atmósferas se vuelven completamente diferentes. Esto es el caos, la dependencia sensible a las condiciones iniciales. En 1972, Lorenz iba a presentar sus trabajos en un congreso prestigioso, pero no mandó a tiempo el título de su conferencia. El organizador tenía que enviar el programa a los asistentes, por lo que le puso como título Predicción. ¿Puede el aleteo de las alas de una mariposa en Brasil ocasionar un tornado en Texas? Había nacido el efecto mariposa. Frecuentemente, los conceptos matemáticos no son bien entendidos por el público general. La imagen de una pequeña y frágil mariposa que tiene influencia en el mundo entero es muy poética. La idea fue muy exitosa y fue modificada poco a poco. Siempre hay una mariposa responsable de los desastres en Nueva York o en Chicago, pero a veces se encuentra en África y otras veces en China. Interesante. Esta idea se ha expresado en la literatura, la música y el cine. La lista de películas basadas en ella es interminable. En Babel, la película de Alejandro González Iñárritu, del 2006, hay muchas emociones. Un insignificante accidente de herida de bala en Marruecos cambia las vidas de una pareja estadounidense, de una niñera mexicana y de una adolescente japonesa. Un juego de pequeñas causas y grandes consecuencias. Una reflexión sobre cómo el azar puede llegar a determinar nuestro destino. Sin embargo, solo la mitad del mensaje de Lorenz ha llegado al público general. ¿Será que la teoría del caos se limita a decirnos que en la práctica es imposible predecir el futuro? ¿Cómo puede un científico resignarse a aceptar tal fracaso? El mensaje de Lorenz es mucho más profundo. Aquí tenemos dos trayectorias del sistema de Lorenz, una azul y otra amarilla, que no necesariamente empiezan con las mismas condiciones iniciales. Borremos, por decir algo, los primeros 10 segundos del movimiento y veamos qué sucede. Las trayectorias son muy diferentes, parecen ser muy locas y muy poco predecibles. Pero se acumulan en el mismo objeto con forma de mariposa que parece no depender de la posición inicial. Parecen ser atraídas por esta mariposa. A esto nos referimos como atractor de Lorenz, un atractor extraño. Este es un hecho científico positivo que desafortunadamente no es tan famoso como el efecto mariposa. En lugar de observar dos trayectorias, veamos muchas más.
Mira todas esas bolas, cada una representando una atmósfera simplificada. Después de un tiempo, todas se acumulan en la misma mariposa. Un objeto maravilloso que podemos admirar perpetuamente. Estos son problemas reales para los matemáticos y los científicos en general. En lugar de describir el futuro a partir de ciertas condiciones iniciales, lo cual sabemos inútil, tratamos de describir un atractor. ¿Cómo luce un atractor? ¿Cómo funciona su dinámica interna? En los años 70, Biermann, Guggenheimer y Williams propusieron un modelo simple con la finalidad de entender el atractor de Lorentz. He aquí una tira de papel. Vamos a doblarla, cortarla y pegarla. Obtendremos un objeto especial en el espacio. Parémonos en la línea de salida. Aquí vamos. Avanzamos y poco tiempo después estamos de vuelta en la línea de salida. Pero estamos en un nuevo punto, del que parte otra trayectoria. La posición de la línea de salida está dada por un número x entre 0 y 1. En 0 estamos a la izquierda, en 0,5 en la mitad y en 1 a la derecha. Si empezamos en el punto x, el punto de retorno es 2x si x es menor que un medio y 2x menos 1 si x es mayor que un medio. En otras palabras, cuando el auto se va moviendo, el punto donde encuentra la línea de salida se duplica a cada vuelta, salvo que tenemos que restarle 1 si el resultado es mayor que 1. Es un poco como la herradura. Reemplazamos la dinámica en tiempo continuo por una dinámica en tiempo discreto, los pasos sucesivos por la línea de salida. Observa. Si salimos de un tercio, llegamos a 2/3, luego a 4/3, pero aquí debemos restarle 1. Esto es, llegamos a 1/3. Estamos de regreso en el punto inicial después de 2 vueltas, por lo que tenemos una trayectoria de periodo 2. Aquí tenemos una trayectoria de periodo 18. Una trayectoria periódica pasa sucesivamente por las orejas izquierda y derecha, siguiendo cierta sucesión. Pues bien, se puede mostrar que todas las sucesiones son posibles. Por supuesto, no todas las trayectorias son periódicas. Para cualquier sucesión infinita de izquierdas y derechas, existe una trayectoria que sigue ese destino. ¿Cuál es la relación entre el modelo de Lorentz y el que hicimos con la tira de papel? Fue hasta el 2001 que el matemático Tucker demostró que el modelo de la tira de papel describe con precisión el movimiento de Lorentz. Para cada trayectoria del atractor de Lorentz, existe una trayectoria en el modelo de papel que se comporta de la misma manera. El movimiento de la atmósfera se reduce entonces a multiplicar repetidamente por 2 un número entre 0 y 1, restándole 1 si el resultado es mayor a 1. Por supuesto que no, es demasiado simplista. Sin embargo,
es una imagen del fenómeno. Situaciones simples, los matemáticos las adoran. ¿Por qué se volvió tan popular el efecto mariposa? Quizás porque reconoce nuestra libertad individual. Aceptar el determinismo frío de Newton nos puede llevar al fatalismo. La mariposa de Lorentz afirma que, por pequeños que seamos, podemos tener influencia en el mundo entero. Buenas noticias.